La entrevista. Estamos ya esperando aquí. Sí, aparecieron. Los saludos de ustedes, los madrugadores. Vamos a ver, rápidamente. Sí, ya les voy a hablar de Álvaro Pulido. Yo no sé. Enler, yo te voy a pedir un gran favor, porque todo quedó en como que sí, pero que como que no, que según fuentes de todo crédito y cosas por el estilo, lo de la aprehensión, la detención de Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab en sus negocios como testaferro y arquitecto principal, según no pocas denuncias. Y hoy, por cierto, vamos a estar hablando aquí con Carlos Paparoni, diputado de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, quien ha estado al frente de una comisión de investigación sobre estos actos de crimen, de lavado de dinero, de terrorismo y cosas por el estilo, y está pues absolutamente informado de todos estos asuntos. Pero, Enler, hay que averiguar, hay que estar pendiente si lo confirman, si lo presentan, si le pusieron la braga naranja. ¿A lo mejor qué? A lo mejor Paparoni tiene información, dice. ¿Y qué haces tú que todavía no han puesto un micrófono allá arriba? Que todos esos comentarios merece la gente conocerlos, porque aquí no andamos con instrucciones tapadas ni nada por el estilo. Francisco Soto desde Chile, fuerte abrazo. Buen día desde Chía, Cundinamarca. Nos envía Guillermo Díaz. Yesenia Caldera desde Manchester. Cariños a todos los que están allá en el Reino Unido. Joandri Vargas, buenos días, el mejor equipo informativo, el equipo de BTV. Gracias para ti, Edgar Romero. En Venezuela, la ministra de Salud es abogada, no médico. El presidente de PDVSA, un militar, no un ingeniero. ¿Por qué no ponen a Omar Enrique como su piloto del avión presidencial, me imagino? ¡Oh, Dios, qué inteligencia tan grande, qué plan tan magistral! Edgar Romero dice, la población china es de 1.400 millones de habitantes y su ejército es de 2.500.000. Venezuela, con 30 millones de habitantes, 2,15% de China, tiene un ejército de 4 millones. Padrino, ¿estás pariendo o estás saqueando? ¡Wow! Me gusta eso. Creo que podemos sacar hasta titulares del programa de lo que están escribiendo hoy nuestros partícipes en el chat. María Romero dice, buenos días, Miguel Ángel, Dios nos bendiga a nivel mundial, gracias por tan buena programación, cariños para ti. Reina Quiroga, buenos días, señor Miguel Ángel, y al personal que labora en EBTV, Barquisimeto, Venezuela, cariños a todos en Venezuela. José Gregorio Jiménez Ramones, buenos días, Miguel Ángel, siempre pendiente de esta gran ventana de la democracia. Sí, señores, cariños para todos ustedes, más adelante seguiremos leyendo. Es la hora de hablar del cómo es que puedes ser tu propio jefe, y en vez de vivir ahí, como puedas, vivir como quieras, multiplicando tu capital, aprovechando la era digital, eso sí, de la mano de los mejores, de la mano de Criptomanía. Sí, Criptomanía es la comunidad especializada de trading y educación de habla hispana en los mercados de inversión de criptoactivos, forex y la bolsa de valores. En Criptomanía puedes aprender desde cero sin requerir ninguna profesión previa. Solo tu disposición de aprender a proteger y multiplicar tu capital. Además, mientras aprendes, tienes la oportunidad de operar junto a traders expertos, quienes te guiarán y compartirán todas sus operaciones de trading para que puedas ejecutarlas junto a ellos. Más de 5.000 personas se han educado en Latinoamérica y Europa con Criptomanía, en conjunto con San Ignacio University desde Miami y San Ignacio de Loyola en Perú. Mantente informado siguiendo las redes de Criptomanía, donde conseguirás noticias, información, análisis de mercado, tips y tutoriales de trading. Aprende con los expertos mientras ganas dinero operando junto a ellos y tomando sus señales de trading. Criptomanía es tu club especializado de educación y trading, porque una cosa es vivir como puedas y otra cosa siendo tu propio jefe. Vive como quieras con la asesoría de Criptomanía. Sí, señores. Bueno, vamos a lo que vamos. Oído al tambor. Diario El Nacional a pantalla, por favor, de su plataforma digital. Extraemos esta versión periodística que ha sido publicada en prácticamente todos los medios, en nuestro medio digital también, en EBTV Online, y obviamente con toda seriedad se dice que fuentes XY aseguran que, así como en este título, ustedes ven que la primera palabra es esta, afirman que el chavismo detuvo a Álvaro Pulido, socio de Alex Saab. Aquí caben muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Si se han gastado miles de millones en la defensa de Alex Saab, y esa defensa incluye la tesis de que Alex Saab
bajo ningún concepto puede ser calificado como un corrupto. De ser cierta la detención de Álvaro Pulido, su socio, comprobadamente su socio en todos los negocios sucios del socio Alex Saab, extraditado a los Estados Unidos, ¿qué pasó con esos reales? ¿Se perdieron? ¿Se meterán la lengua donde te conté y dirán que el Free Alex Saab ahora es, por favor, silencio Alex Saab? Dicho esto, que es de mi parte, voy a leer el despacho informativo para todos ustedes. El domingo, Armando Info mostró documentos que confirmaban que entre los deudores de PDVSA se encuentran los empresarios colombianos por medio de al menos 19 compañías. ¿Recuerdan? Que ayer lo comentamos para todos ustedes. 1.500 millones de dólares, ¿ah?, en facturas no enteradas, o mejor dicho, no convertidas en ingresos para Petróleos de Venezuela. Es decir, que con 19 compañías ellos manejaron buques cargados de petróleo saltándose las sanciones petroleras de los Estados Unidos, pero es algo así como que les dieron los buques, salieron los buques, el petróleo salió, el petróleo fue negociado, pero el dinero nunca regresó a las arcas del Tesoro venezolano. Venga, ¿dónde se quedó el dinero? Eso corresponde más o menos a 1.500 millones de dólares, ¿no? El portal informativo Alberto News aseguró este martes que fuentes policiales le confirmaron la detención de Álvaro Pulido, socio del empresario colombiano Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro. El domingo el portal de investigación había revelado, Armando.info había revelado una serie de documentos que confirma que tanto Saab como Pulido figuran entre los intermediarios que extrajeron petróleo de PDVSA y que no han pagado. La trama de corrupción en la estatal petrolera implica que bajo la excusa de las sanciones se vendieron cargamentos de petróleo a través de intermediarios sin cumplir con los procedimientos pertinentes, por los que se entregaron los cargamentos sin que se produjeran cancelaciones. Las ventas se mantuvieron registradas como cuentas por cobrar y superan los 20 mil millones de dólares. Y esa es la cuenta que hay que tener en cuenta, aunque tengan en cuenta que estoy haciendo redundancia, pero como loco, ¿no? Es la cuenta que hay que tener en cuenta. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, que esos 20 mil millones de dólares son los que deben recibir por suma los 3 mil millones de dólares más que se volaron los sinvergüenzas en el tema de los criptoactivos, de la superintendencia de criptoactivos, lo cual suma los 23 mil millones de dólares, que fue la suma exacta que hizo Germán Escarrá, diputado de esa cosa mal parida o mal concebida, pues para que no crean que estoy diciendo una grosería. No, mal parida, porque fue un parto truculento, tramposo, a finales del año 2020, el que trajo como consecuencia esa cosa que llaman Asamblea Nacional y que preside esa cosota llamada Jorge Rodríguez. Bueno, y lo mandaron a callar y a recoger las velas y a decir que lo que había dicho no era lo que había dicho. ¿Recuerdan eso, no? Yo se los voy a recordar cada vez que pueda. Ayer se los recordé, hoy se los vuelvo a recordar. Ahí están los 23 mil millones de dólares. Pero sigo leyendo, ¿no? De acuerdo con la información de Armando Info, publicada el domingo, un informe privado de 11 de octubre, sigo en la noticia, en la, de 2022, creado por el coronel Antonio Pérez Suárez, señaló que PDVSA traspasó al Estado factura sin cobrar de los despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por al menos 13.338 millones de dólares. Y en lo que corresponde a estos señores y sus 19 empresas, atañe responder por 1.500 millones de dólares. Una bicoquita, ¿no? Lo que pasa es que frente a tanto dinero que se dice que se ha robado, pues uno dice, ajá. Como que fueron modestos. Sí, porque recuerden que el marco superior lo dio el propio Rafael Ramírez, que es otro de los responsables desde Falco a la Nación en sus tiempos de zar petrolero, hallado culpable de daños patrimoniales a la Nación por más de 11 mil millones de dólares en una investigación independiente que hizo la Comisión de Contraloría de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015. Él dijo que el desfalco a la Nación superó los 700 mil millones de dólares. La pelusa, pues, 700 mil millones de dólares. Ahora, vamos a hacer un poquito de memoria con la publicación de BTV Online sobre este señor Álvaro Pulido. Venga, hace 3 años, Estados Unidos ofreció una recompensa millonaria por información sobre Álvaro Pulido. Leo,
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció en octubre de 2021 una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara al paradero del colombiano Álvaro Pulido, principal socio de Alex Saab, hoy presuntamente detenido en Venezuela. Y si ustedes creen que esto es invento, ya van a ver que Enler les muestra que no es invento. Ya ahí está, ¿ves? Ahí está. La publicación de entonces, 10 millones de dólares. Es uno de los que fue tan requerido por las autoridades de los Estados Unidos que tiene una de las ofertas más grandes. Por encima de esta de 10 millones está la de 15 millones de dólares de Nicolás Maduro por corrupción, narcotráfico, corrupción de lavado de dinero, ¿no? Narcotráfico y auspicio al terrorismo. Aquí está, 10 millones de dólares. Álvaro Pulido Vargas, cuyo nombre realmente es Germán Enrique Rubio Salas, ¿no? Para que lo tengan claro. Germán Enrique Rubio Salas. Por cierto que en estos días, en unas declaraciones que dio el fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, a un medio de comunicación colombiano, admitió que en inmuebles, se me había ido la palabra, en inmuebles de Álvaro Pulido o Germán Enrique Rubio Salas, se habían producido allanamientos. Eso era verdad. De eso hace más o menos una semana, Alexis, ¿no? ¿Sí? ¿Tú dirías que sí? Y si me estoy equivocando, ¿tú dices que sí? ¿Ah? Sí, eso fue hace como una semana. Y le habló, creo, a W Radio de Colombia. Y por cierto, al final, como lo quisieron precisar, y él se escuda, igual que Diosdado Cabello, diciendo que, bueno, dígame eso, Diosdado Cabello, diciendo, no nos corresponde a nosotros señalar a nadie. Dios mío. Qué estupidez tan grande, digo. Es que de cínico pasa estúpido, porque hay que ser muy estúpido para argumentar una cosa así cuando todo el mundo sabe que si es una boca floca, una boca floja, una, digamos, y perdón, que perdone Chepa Candela, pero una Chepa Candela para el mal, ¿no? De incitación al odio, de la persecución, de dar órdenes. Si no, pregúntenle al propio Gustavo Petro si Diosdado Cabello es o no es un bocón. Y ahora dice entonces el tipo, incurriendo en una tremenda estupidez, no nos corresponde a nosotros señalar a nadie. Ah, sí, claro. Lo mismo dice Tarek William Saab cuando lo precisan. No, bueno, cuando le preguntaron estos días por el caso de Tarek El Aissami, dijo, bueno, yo no me voy a autotubiar. En esta conversación que sostuvo Tarek William Saab hace una semana con un medio de comunicación radial en Colombia, le preguntaron por los allanamientos en viviendas de Álvaro Pulido. Él admitió que se produjeron esos procedimientos, ¿no? Pero cuando lo precisaron, entonces ya comenzó a atacar al periodista. Ya eso lo dijo usted, no lo dije yo. Usted es el que está suponiendo eso, no lo supongo yo. En fin. Bueno, seguimos entonces con el despacho que estábamos leyendo. A pantalla, Enler, que está sacando las cosas de pantalla. Antes de... Qué feo, mira, Dios mío. A ver, y todos están así. A pantalla, vamos. Ahí está, venga. Y con la mejor la fotografía de la oferta de la recompensa por 10 millones de dólares. Ahí la tenemos, ¿ves? Ahí está. En la acusación contra Pulido se dice que la escasez de dólares estadounidenses del régimen de Maduro limitó su capacidad para pagar a empresas extranjeras, incluida su capacidad para pagar a Pulido y otros por la importación y distribución de cajas de alimentos en Venezuela. Pulido y un conspirador iniciaron un negocio para liquidar el oro del país. El dinero obtenido a través de la liquidación del oro se utilizó luego para pagar a empresas extranjeras, incluidas las empresas controladas por Pulido y un conspirador. Los cargos que enfrenta Pulido y sus demás cooperantes incluyen un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y 4 cargos de lavado de instrumentos monetarios. Estos cargos están asociados con las presuntas violaciones graves de la ley de prácticas corruptas en el extranjero y delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto por el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1956. Sí, lo capturaron, si se confirma, compren cotufitas, siéntense y esperen
¿cuál va a ser la película, la novela, la serie que se van a inventar en Miraflores para justificar que su paladín, su santo, llamado Alex Saab, de golpe y porrazo se convirtió en un ladronazo? A no ser que el ladronazo mayor diga, igual que a mí, Silita, lo engañaron, ¿ah? Traigan a Camila, pobrecito, los engañaron, ¿ah? Vamos a la pausa, ya venimos con más. La entrevista. En Miami, este 15 de abril, continuando la gira Atado a Ti, Guillermo Dávila. Champions a las 8 de la noche. Será inolvidable. Nos vemos. Marco a la deriva que